terminaron el clásico producción nacional. Grupo 3 en la escala internacional. Hace correr por dentro el número 12, Paradine. Estira cuerpo y medio de ventaja su ubicación del número 9, Spring Bar. A la cabeza se ubica el 5, Santa Guapa. Al pescuezo lo va haciendo el número 6, Subchamp. En la quinta ubicación adentro queda el número 1, Corellado Azul. Sexta ubicación viene accionando la competidora número 4, Agripina. Los primeros 400 lo pasaron en 22 segundos con 81 centésimas. La puntera es el 2, Paradine. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Santa Guapa. Tercera ubicación a dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 9, Spring Bar. Cuarta adentro queda el número 6, Subchamp. En el quinto lugar se viene desempeñando el número 1, Corellado Azul. A cuerpo y medio lo va haciendo el número 8, Don Angelicata. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 en 45 segundos con 91 centésimas cuando las participantes del Producción Nacional Grupo 3 pisan el tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco, la puntera es el número 2, Paradine. Corre con tres cuartos de cuerpo sobre el 5, Santa Guapa. Tercera ubicación para el número 1, Corellado Azul. A la cabeza se ubica el número 3, Homily. Quinta adentro queda el número 6, Subchamp. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Se mantiene la vanguardia el número 2, Paradine. Estira cuerpo de ventaja sobre el 5, Santa Guapa. Tercera ubicación para el 3, Homily. Las competidoras enfrentan los últimos 90 metros. Disparó la puntera el número 2, Paradine, que con la monta de Jorge Luis Piris impone condiciones en el clásico Producción Nacional Grupo 13. ¡Que cruzaron el disco! Paradine impuso condiciones en el clásico Producción Nacional Grupo 3 y me encuentro junto a su entrenador, Domingo Estengone. Bueno, Domingo, felicitaciones. Estamos hablando de una potranca que te ha dado muchísimas satisfacciones porque me decías que corriste 6 carreras, ganaste 5 y en diferentes hipódromos del país. Sí, se inició la Alameda, después fue a Florida, volvió a la Maroña, corrió en piedra y volvió a ganar hoy acá. Y algo a destacar también, que ganaste el Producción Nacional Pedrense y ahora acá el Maroña. Sí, el de Maroña. No, la yegua es muy buena.
Es una yegua de precaria salud, pero lo ha demostrado. Una corrió con las maduras el otro día con problemas y anduvo bien, perdió 3 cuerpos. Por eso decidimos con el otro socio de correr esta carrera de vuelta. La yegua había quedado bien y bueno. Hoy, hace 2 o 3 días, amaneció con un problema y estábamos ahí que corríamos o no corríamos y hicimos correr. Incluso me decías justamente eso, que hoy de mañana hasta dudaste de si correr o no. El muchacho que la varía, que es muy compañero mío, Darío Bucir, le digo variarle a ver cómo la encontraron. Y yo, no, está bien. Bueno, digo, entonces vamos a correr. Y bueno, la verdad que salió bien la jugada. Bien la jugada, gracias a Dios, salió todo bien. Domingo, ¿con quién quieres compartir este éxito? Mira, lo voy a compartir con todos mis amigos y después mañana me voy para Maldonado a compartir con mis otros amigos. Bueno, felicitaciones. Dale, gracias. Así pasó Domingo Stengone, como decíamos, entrenador de Paradigm, brillante ganadora del Clásico Producción Nacional Grupo 3, disputado hace minutos nada más aquí en Maroñas.